Me había quedado pensando en esto de los partidos de poder, ¿no? Si lo serán, que incluso en las dictaduras todos los funcionarios son cedidos, ¿no? Por estos partidos, ¿no? Yo pensaba en el MPN, que le cede todos los funcionarios a todas las dictaduras, y después se reconvierten y aparecen como funcionarios de la democracia. Víctor, la pregunta, ¿crees que está que hay un ciclo final del kirchnerismo? Bueno, salvo que haya una reelección de la presidenta. Y no pareciera eso. Yo estuve hace poco en Misiones, Mauricio Clos ganó con el 74% en el 2011. Ahora sacó 35%. Hay un proceso de deterioro muy grande. Hay un rechazo. Ahora, eso no significa rechazo a todo el modelo, rechazo a que no continúe. Estamos hablando de cómo el propio PJ, ¿no?, ese partido, es capaz de discutir la opción al futuro del kirchnerismo, ¿cuál es? ¿Scioli o Massa? O inventarán otro, pero se acabó. Esas expectativas, o imagínate, los que decían de todas las transformaciones tienen que votar a Scioli o a Massa. Es tan difícil el tema. Va a producir una crisis muy importante. Claro, Massa fue jefe de gabinete, estas cosas a veces, sí, ¿no? Con la bueno, velocidad. Kirchner en el 2009, vos dijiste, Kirchner perdió encabezando la lista con Scioli y con Massa. Entonces, el PJ ya inventó su salida. Ya se ofrece como alternativa y se pelea, pero a la hora de los bifes. Massa es intendente de Tigre. Hace poco estuvimos ahí, yo estuve ahí porque entró un concejal que se incorporó a UP, el compañero Luis Cancelo. El 60% del territorio continental de Tigre está bajo barrio cerrado. 60%. El negocio de seguridad de las camaritas y el negocio inmobiliario. Ahora vos te fijas y ahí tiene una cama, ¿no? Cada 1000 habitantes es lo que dice la OMS que debería tener un municipio para aportar, tener un promedio mínimo. Bueno, hay 450.000 habitantes, el 10% vive en barrio cerrado y hay 120 camas para la salud pública en Tigre. Esa es la realidad. Entonces, ¿cuál es la propuesta? La misma, negocio inmobiliario. Y si vos mirás al norte, el Gran Buenos Aires, yo vivo en Lanús, al sur. Vos mirás al norte, tenés al PJ, tenés a la UCR y tenés al PRO, ¿no? Todos esos intendentes del norte son una liga que es la que está planteando una propuesta alternativa. Pose y Macri acompañando a Massa. No importa el partido, el poder es lo que vale. Cambiar eso exige una construcción diferente y una revalorización diferente. Yo te iba a poner dos cosas. Imagínate hoy la Confederación Mapuche, eje central de una resistencia contra el daño ambiental, la defensa del agua, la defensa de sus creencias, ¿no? Dueños de toda una perspectiva, un futuro. Si no tiene gobierno, lo concreto le va a pasar lo que le quieren hacer acá en la legislatura. Plin caja, levanten la mano, acá no se discute, no hay consulta popular, se acabó. O te planteas gobernar, o sabés que es inexorable esa concentración que deja a la mayoría de la población afuera. Claro. No hay alternativa. Entonces, los movimientos sociales venimos aprendiendo una perspectiva distinta. Yo mismo te digo, en este año y medio, bueno, he aprendido mucho, ¿no?, en la Cámara. No es que me voy a asombrar, digo, en el sindicalismo hay cosas bastante nefastas también, pero en realidad, la primera cosa que aprendí es que ahí en las cámaras, en la legislatura, en los consejos de gobierno, hay mucho más poder del que yo pensaba. Lo de la RT, lo de la ley antiterrorista, lo de YPF, se discute la vida y la muerte de nuestros compatriotas en esos lugares. Y se decide, no es neutral. Entonces, ahí tenemos que tener poder. Y hay menos debate del que pensaba. La verdad que es impresionante la capacidad de negocio y las justificaciones para votar lo injustificable, ¿no?
Así como lo digo acá, lo dije en la Cámara, ¿no? Uh-huh. Cuando tuve que decir las cosas que planteaba. Creo que se discute todos los días la vida y la muerte. A veces das vida. Aprobás la ley de fertilización asistida y la verdad que vos te sentís ese día. Aprobás que se puedan construir los centros de estudiantes secundarios. Para mí fue una satisfacción enorme, ¿no es cierto?, tener ese proyecto de ley y que hoy todos los pibes tengan derecho a ser centros de estudiantes en el secundario, sea una obligación. Bueno, son cosas importantes. O sea que tener conciencia de donde se discute también ese poder me parece trascendental y hace que los movimientos sociales tengan que discutir ¿cómo establece un proyecto de estratégico de poder popular? ¿Y el FAP, cómo lo ves? ¿Eso es una experiencia fallida? ¿Era de tendencia? Yo te digo porque en esta mesa estuvo también Wiener y el discurso era fuertemente conservador. Incluso cuando hablamos de Latinoamérica, tuvo una mirada que, bueno, después la refrendó en algo que fue muy casi provocativo, ¿no? No te lo voy a recordar, pero notaba como que eran miradas, ¿no? Ustedes hablan de capitalismo y cambios de lo central, digamos. Discutamos el poder, que o Bulgaroni. Bueno, pero el FAP, primero era, uno tiene que tener claro lo que no sos y tenés que empezar a construir lo que querés ser. No es por decreto, la unidad no se decreta. No se puede decir, bueno, hay que hacer la unidad y todos piensan como... No, tranquilo, hay que construir. Primero gente honesta. Eso había en el FAP. Eso no tengas duda, había gente honesta. Y eso es un piso, no es un techo, ¿viste? Cuando dice un dirigente honesto, bueno, no es ninguna virtud, debería ser lo normal. Pero es un piso importante. A partir de ahí el debate. Y tenemos derecho a pensar cosas distintas, a dudar, a pensar que se hace una manera, de otra. Pero ¿quién decide? ¿Quién resuelve? El colectivo. Si lo resuelven los dirigentes en una o dos pies y por los cargos, perdimos. Y eso fue lo que pasó. Volvieron para atrás y hoy hay una reconstitución en la provincia de Buenos Aires. Digo, no me meto en otros lugares. No, sí, tu experiencia. En mi experiencia, bueno, es una pena. Salió segundo en la provincia de Buenos Aires. No tanto porque éramos tan buenos, ¿no? Pero sino porque Alfonsín había arreglado con De Narváez, Dualde era la ortodoxia, así que la gente estaba buscando otra cosa. Nuestro pueblo busca, nuestro pueblo sobrevive todo el tiempo hasta que ve la posibilidad de decidir. Yo el año pasado, me río porque ahora estamos en Neuquén, me cargaban porque debo haber sido el dirigente nacional que más veces nombré a Loncopué. No creo que haya nadie que haya nombrado tanto a Loncopué en acto, en reunión, en televisión, en la Cámara. Bueno, esa es la radiografía de nuestro pueblo. Un pueblo que sobrevivía, que está acostumbrado al MPN, que la cosa, ¿no? No se cree en muchas cosas. Y uno hace cosas a veces que no está tan bien por sobrevivir, pero le dieron una opción. Era vinculante la consulta popular. Ya no era sobrevivir una, era hipotecar el futuro de los nietos. Y parece que nadie sabía nada porque le falta conocimiento, investigación, la minería a cielo abierto, eran todos expertos. Bueno, fue por escándalo, por paliza el pueblo de Loncopué dijo no. Fue la única consulta popular del año pasado. Le tienen pánico a nuestro pueblo para decidir. Nuestro pueblo es capaz de sobrevivir, somos expertos en sobrevivientes, venimos de un genocidio, pero ahora es necesario que vivamos. Y la verdad que para mí es un momento trascendente, ¿eh? Que tenemos un privilegio lo que estamos viviendo, lo que es ese despertar entre la sobrevivencia y la vida. Es muy importante sobrevivir. Si el Nano Balbo no tuviera la capacidad de haber resistido, sobrevivido a la tortura, al por qué será que se lo llevaron, pero al por qué será que quedó vivo, hoy no estarían los genocidas presos en Neuquén. Si no hubiera sido por él, porque no hay juicio a los genocidas, hay juicios penales. Gracias a los sobrevivientes como él y tantos otros, tenemos la posibilidad de hacer justicia. El ser sobreviviente es muy importante, pero no alcanza para vivir. Hay que animarse a creer otra alternativa. Tomo eso que decís, tan
central y te planteo, ¿no? Justo en estos días vi el debate muy lamentable, ¿no? De ahí los referentes de UNEN se llama, que creo que fue muy triste, la verdad, porque uno, más que nada porque por ahí ve otros referentes que dice, la verdad, mirá en lo que terminó Solana o incluso gente de Libres del Sur, ¿no? Es una opinión personal, ¿no? Y pensaba precisamente en la base social del kirchnerismo, que ve eso y dice, bueno, obviamente, a eso voy yo, digamos, toda esa base social que realmente veía incluso con buenos ojos lo del FRENAPO, o vienen de esas experiencias, la cuestión, bueno, de lo del matrimonio igualitario, la asignación universal por hijo, más allá de que se tiene que discutir si es universal o no, pero digo, las improntas que han quedado ahí. El 80% Notalo el dirigente, ¿no? Del sí, tipo sí, el 80% de los que votaron a Macri, el 80% de los que votaron a Macri están de acuerdo con el matrimonio igualitario. No entiendo eso de por qué le adjudicamos a alguien un voto ideológico. O todos los que votaron a Cristina Kirchner son todos latinoamericanistas, cuando ganó en los barrios cerrados del Gran Buenos Aires. En medio, el voto no es tan ideológico. Pero se entendió por ahí la pregunta. Ya te entendí, pero primero ubiquemos en qué características el voto, porque si no le otorgamos al voto una decisión que va a permanecer. Y yo vengo de la actividad sindical y aprendí que las asambleas se ganan y se pierden y cambian. Y el voto es una asamblea, la mejor asamblea y más grande. Pues imagínate un día, todos los 20 y pico de millones de argentinos hacemos lo mismo y decidimos, es una asamblea. Impresionante. Ojalá había que hacerla más seguido con consultas populares para defender el agua, si queremos la minería o no, tantas cosas. Ahora, es una asamblea, puede cambiar, depende de relaciones de fuerza, no es ideológico, decide cosas. Si la gente cree que va, ayuda. La gente el año pasado salió a la calle, en noviembre, para poner el último mes, ¿no? El 8N, me acuerdo. Y salió la gente y decía, bueno, son todos de derecha. No, pará, salió gente a caminar por todo el país. Y salir a la calle cuesta. Quienes salimos a la calle sabemos valorar que millones de personas salgan. Hay que superar el temor al ridículo, hay que superar el miedo y hay que tener esperanza de que saliendo se producen cosas. Le querían estigmatizar. 12 días después, el 20 de noviembre, esa supuesta base, porque eso eran todo derecha que querían dólares, la supuesta base del kirchnerismo, que eran los trabajadores, hicimos un paro el 20 de noviembre que paró el país. Se dijo basta. Entonces, si vos tomás noviembre del año pasado, el pueblo argentino en sus movilizaciones dijo basta. Y a partir de ahí Cristina empezó a venir para abajo. Y ya está, no hay reelección. Y es muy difícil que, contarán lo que cuente. Pero esto de que tienen las bases, no. Sobrevive. Ahora, claro, si todos los opositores quieren plantear sobrevivencia, como vos lo que decís en la televisión, la gente dice, si esto, que son lo que uno tiene que esperar, sobreviven, ¿por qué yo voy a arriesgarme? La gente se arriesga cuando ve dirigente, militancia, que cree en las cosas, que está, y en eso yo creo que estamos. Y hay un proceso muy interesante. Mirá, nosotros venimos de estar con una situación de angustia porque habíamos apostado mucho, yo particularmente, a una construcción nueva. Pero estas definiciones que hemos tenido, hablaste algo de Venezuela, ¿no? De lo que eran las confusiones, estas definiciones nos permiten contactarnos con un actor que está empezando a producir cambio, que son los hijos del 2001. Están empezando a aparecer en la escena política de la República Argentina los hijos del 2001. Yo empecé mi militancia a fines del 70, del 60, ¿no? Y al principio del 70. Claro. Hijo del Cordobazo, del Rosariazo, ¿no? De la Vuelta de Perón, la Resistencia. Otros militaron a partir del 82, 83, la recuperación de la democracia. Son los hijos de la democracia, la juventud es política. Después hubo noches negras a cada proceso de esto. Bueno, hoy están los hijos del 2001. Después del 2001 aparecieron los pibes, cuestionan todo, no son el mismo criterio, no tienen los mismos criterios. Son un colectivo diferente. A los pibes los están
castigando la precariedad laboral, el PACO, el gatillo fácil. Le dan para que tengan, porque no quieren que sean protagonistas, que tengan autonomía. Se están resistiendo y están empezando a participar. Y vos ves experiencias, ¿no?, que están apareciendo. Marea Popular en la capital federal, La Mella, organizaciones Giros en Rosario, movimientos como Proceso de Justicia y Libertad en La Plata, o sectores del Darío Santillán. Son movimientos que están apareciendo y diciendo que, además de resistir y construir en lo sectorial, refugiarse en lo propio, hay que ir a buscar un compromiso mayor. Y en ese sentido, esta experiencia que nosotros estamos construyendo está siendo un paraguas muy importante. Cuando te vi a vos la última vez que tuvimos un programa, estábamos haciendo la Constituyente Social. Este es el año que viene, es el año de la Constituyente Social. Es una Constituyente Social la que estamos construyendo. Y quizás uno de los mejores ejemplos de que ya no se vuelve para atrás son los pueblos originarios. Ustedes tienen un privilegio, los neuquinos, de ver lo que está pasando con el pueblo mapuche o con el pueblo congo. Después del 2000, del 2001, después de Evo Morales, después de Tazaría, no hay retroceso, no hay marcha atrás. Salen a pelear la vida, no alcanza con sobrevivir. Y maravillosamente Evo Morales lo dijo de manera excepcional cuando dijo: se acabaron 500 años de resistencia, vamos por 500 años de gobierno. Estamos aprendiendo eso, y este encuentro de lo que significa la coherencia, la historia, ese puente de plata de generaciones que nosotros podemos traer con esta juventud, los hijos del 2001, es lo que para mí, sin lugar a duda, es la potencia para construir un proyecto de vida diferente, ¿no? Vamos a hacer un pequeño corte y cerramos hoy nuestro programa con la visita de Víctor de Llenaro. Ya venimos.